Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente al canal. Esta vez os traigo la receta de mi helado favorito, pero esta vez os he traído una nueva versión, aunque creo que por aquí no he compartido la receta de la anterior versión, pero sí que la tenéis disponible en mi blog, porque hace aproximadamente un par de años que la compartí. Y os dejaré el enlace en la cajita de información, pues si interesa ver la anterior versión. Ya seguramente sabréis de qué helado os estoy hablando, porque si habéis leído el título ya sabéis mi helado favorito. Pero os quería comentar que este helado tiene diferentes elaboraciones. Tenemos que preparar un caramelo, hacer el helado de vainilla y caramelizar las nueces de macadamia. Así que si estáis deseando saber cómo se prepara este delicioso helado de vainilla con nueces de macadamia caramelizadas, os dejo a continuación con la lista de ingredientes. Empezaremos preparando el helado. Pondremos un cazo al fuego y verteremos la nata junto con la leche y la pasta de vainilla y calentaremos hasta que rompa a hervir. Por otro lado, batimos las yemas junto con el azúcar y la pizca de sal hasta que las yemas blanqueen. Añadiremos la mezcla de las yemas al cazo que tenemos en el fuego y bajaremos el fuego al mínimo y removeremos hasta que ésta espese. Pondremos la mezcla a un recipiente y dejaremos que alcance temperatura ambiente y luego lo llevaremos a la nevera unas 3 horas o toda la noche. Lo importante es que la crema esté bien fría. Pasado ese tiempo, vertemos la mezcla en una heladera y la mantecaremos unos 30 minutos aproximadamente. Mientras esperamos que nuestro helado se manteque, prepararemos el caramelo y las nueces de macadamia. Para el caramelo haremos lo siguiente. Pondremos un cazo al fuego y en él pondremos el azúcar glass con las 3 cucharadas de agua y dejaremos que hierva a fuego medio-bajo durante unos 6-8 minutos aproximadamente o hasta que empiece a adquirir un color ámbar. Retiramos el cazo del fuego y añadimos el azúcar moreno, la mantequilla y la nata. Mezclamos aunque la mezcla empiece a burbujear y se llene de grumos. Llevamos el cazo nuevamente al fuego y dejamos que hierva unos 2 minutos sin dejar de remover hasta que obtengamos una salsa espesa. Dejaremos enfriar nuestro caramelo a temperatura ambiente. Las nueces de macadamia las prepararemos de la siguiente manera. En una sartén tostamos las nueces y las trituramos levemente en un procesador de alimentos o las picaremos con la ayuda de un cuchillo. Para darle un toque caramelizado a las nueces de macadamia, le añadiremos un par de cucharadas de caramelo y las mezclaremos. En este punto seguramente ya tendremos casi a punto nuestro helado de vainilla. Lo único que nos quedará es verter dentro de la heladera, poco a poco, las nueces de macadamia caramelizadas. Ahora que ya tenemos todas las elaboraciones preparadas, solo nos quedará ir mezclando cada una de ellas. En un recipiente con tapa y de 1 litro aproximadamente, pondremos un par de cucharadas de helado y seguidamente añadiremos otro par de cucharadas de caramelo
y así lo iremos haciendo alternativamente hasta que llenemos todo el recipiente. Solo tendremos que alternar capas de helado con un par de cucharadas de caramelo. Cuando ya tengamos todo el recipiente lleno de helado, solo nos quedará taparlo y lo llevaremos al congelador hasta que lo vayamos a consumir. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. También te invito a que te suscribas al canal para no perderte las próximas recetas. Nos vemos por las diferentes redes sociales. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!